Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. La visita de Obama a Kenia y Etiopía, que se encuentra dentro del África subsahariana, es una región de África, que es la reunión, toda esta zona hasta acá, si vemos el mapa, toda esta zona que va hacia abajo, a diferencia de la que está limítrofe con el Mediterráneo donde está Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez. En, el, en esta África subsahariana está África oriental, la austral, la occidental y las insulares. Dentro de esta África oriental, que es la que está pegada más a todo el área de Arabia Saudita, aquí vamos a ver el mapa de este lado, en Arabia Saudita, acá donde tengo la mano, aquí está Arabia Saudita, de aquel lado, ahí se encuentran Kenia, Tanzania, Uganda, Yubuti, Eritrea, Etiopía, y Kenia y Etiopía son las, la, los viajes centrales donde estuvo Obama, Somalia y Sudán del Sur. Esta es una zona muy convulsa en este momento, que está enfrentando, ha sido blanco de terrorismo por Al-Shabaab, que es toda una corriente islamista del yihadista y toda esta situación de seguridad eh, continental está cuestionada y justo en la visita de Obama hemos encontrado acá una situación de ataques eh, terroristas. Y justamente este es uno de los problemas eh, centrales que estamos viendo en todo Oriente Medio y en toda esta zona de África colindante con Oriente Medio. De manera que dentro de este viaje, en, en un primer momento a, a Kenia, donde están sus raíces, el padre de Obama está en esta zona de, de Kenia, es originario de esta zona, pues Obama llega a... Dos países que están cuestionados por los derechos humanos, es decir, tanto en el caso del de presidente Ururo Kenyatta como en el caso de Jaimeirian de Salep, son dos presidentes cuestionados, sobre todo en el primer caso por eh, largos eh, mandatos, cuestionamientos a los derechos humanos, no son modelos regionales. Indiscutiblemente estos, estos dos presidentes tienen un largo ejercicio en el poder. Eh, en el caso de, de Kenyatta, eh, de Kenia, había estado en la lupa de la Corte Internacional y realmente es un hecho sintomático porque apenas recientemente por la represión eh, política y en el caso... De, de Salem acaba de hacer elecciones eh, en mayo, de las cuales prácticamente eh, ganó los 547 escaños. Es decir, que ha sido cuestionado eh, severamente eh, estas elecciones democráticas. De todas maneras, toda la situación es la, es la primera vez que un presidente norteamericano en ejercicio visita esta zona. Y África. Es un aspecto eh, relevante, sobre todo cuando lo vemos dentro del conjunto. Es el continente que más ha estado creciendo a nivel mundial. Ha estado creciendo a tasas eh, altas de 4.5% en el 2015 y se espera un 5% en el 2016. Tiene unos mil millones eh, de habitantes, es la región que ha crecido más rápido en los últimos tiempos, realmente por encima de Asia, que está en 0,9%, mientras África está en 2.2%. Es interesante porque justamente en vista de que tiene los niveles de crecimiento más lentos, eh, que viene de atrás con niveles de crecimiento lentos, pues sus ritmos de crecimiento son mucho más altos. Y esto, evidentemente, es interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que en la última década, de los 10 países que más crecieron en el mundo, 6 son africanos y 4, ese es el África subsahariana que está presentándose ahí, de los 10 países que más crecieron en la última década, 6 son africanos y 4 asiáticos. Y de, los, de las 10, de las 20 economías con mayor potencial de crecimiento hasta el 2017, Prácticamente nosotros tenemos 10 de 20 son africanos. Incluso a ritmo más de mayor crecimiento que los BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China. Y en términos generales, todos los países crecen. Una de las características justamente es que prácticamente de los mil millones, unos 300 millones viven con un dólar al día. Pero de manera creciente tenemos un sector especial medios que van avanzando, es decir, este ritmo de crecimiento se espera ya que en el 2015 unos 330 millones eh, ganen entre 2 dólares y 20 dólares, de manera que es una eh, región que pese a estar en un rezago, tiene un nivel y un ritmo de crecimiento importante. Para el 2050 se espera que uno de cuatro jóvenes en edad de la población económicamente activa, porque es el que tiene el continente que tiene el promedio de edad joven más bajo. Mientras Europa tiene 40.1, 40 Asia tiene 29.2, África tiene 19.7, de manera que más de la mitad de África en el año 2050 serán jóvenes. Vamos arriba, volvemos en breve, no le cambie. Interesante porque esta creciente clase media, que ya tendrá ingresos entre 730 y 7.300 dólares al año, pues se supone que dentro del de año 2020 se estima que cerca de la mitad de la población tendrá ingresos suficientes para sobrevivir. Y los sectores de industria de consumo serán los sectores más dinámicos a nivel interno. A nivel de exportación se han descubierto las reservas petroleras, han aumentado las reservas conocidas en un 40% dentro de África. Y es interesante conocer el dato de que la telefonía móvil pasa en el 2000 de 15 millones al 2010 500 millones al 2015 a 800 millones de telefonía móvil. De manera que eso va a permitir una bancarización a través de la telefonía móvil y de acceso a Internet. Por otro lado, la población urbana, desde 1960, la población urbana apenas tenía unos 50 millones. Sin embargo, se estima que hacia el 2016... 500 millones de personas, de los mil millones, estarán ubicados en zonas urbanas. Al mismo tiempo, tendremos ciudades de más de un millón de habitantes. Tendremos 65 ciudades en África con más de un millón de habitantes, por encima incluso de Estados Unidos que tiene 52. En el caso de ciudades de más de un millón de habitantes, pues están... Igualando a Europa. De manera que se espera que el, hacia el 2030 estas economías africanas, unas 10 economías de intenso dinamismo, tendrán un nivel de desarrollo bastante eh, activo. Es decir, se habla ya de los leones africanos, de manera que África es uno de los continentes de mayor eh, dinamismo. Obama se dirigió dentro de su visita a la Unión Africana. La Unión Africana es una organización supranacional que aglutina a todos los países africanos. Y esta Unión Africana, solo Marruecos no forma parte de esta Unión Africana. Dentro de esta histórica presencia de Obama en el Congreso de la Unión Africana, que ha estado emulando a la Unión Europea en su configuración, es interesante sobre todo cómo Obama ha cuestionado una serie de aspectos, sobre todo en torno al largo ejercicio de los autócratas en el poder. Es el caso, por ejemplo, del presidente de Zimbabue, que había sido presidente de, de la Unión Africana, eh, Robert Mugabe que tuvo 35 años en el poder. La Unión Africana realmente ha sido cuestionada en estos aspectos por Obama, sobre todo tomando en cuenta que estos largos mandatos, indiscutiblemente, que riñen con toda lo que es la democracia y sobre todo el pluralismo, y esto es un aspecto que se está tratando de reestructurar para lograr que la inversión extranjera fluya como ha estado creciendo de manera importante a África. Es interesante conocer, por ejemplo, que a partir del 2009 China supera a Estados Unidos como socio comercial de África. Y esto es un hecho relevante sobre todo porque el comercio de África hacia China ha crecido un 2.000% desde... 1998 hasta el 2006, mientras que a Estados Unidos solo un 400% y a la Unión Europea, que tradicionalmente ha tenido mayor contacto con Europa, solo un 139%. Es importante que tomemos en consideración que este desarrollo que se marca dentro de la Unión Africana y que indiscutiblemente se presentará como una de las zonas que ya desde ahora está recibiendo uno de los flujos de inversión extranjera más altos, en vista de que sus poblaciones de manera creciente, sobre todo con esas tendencias de crecimiento urbano que se van a presentar en las próximas dos décadas. Y a partir de una declinación de la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna y esta población joven que cada vez más adquiere destrezas para educarse y para introducirse en el campo del trabajo. Es interesante cómo justamente esta lucha contra el terrorismo que hemos estado comentando acá y que ha desviado el foco de atención de los Estados Unidos hacia Oriente Medio y a toda esta franja de África ligada a Oriente Medio, justamente como parte de este choque donde precisamente al Chad está relacionado con Al-Qaeda y justamente es parte del eje a partir del cual se inserta todo el acuerdo nuclear con Uyan. Finalmente, vamos a hacer un comentario sobre este robot, este robot de inteligencia artificial que presenta un robot armado. Esta inteligencia artificial está llegando a un desarrollo tan intenso que inquieta incluso a sus investigadores por el mal uso que se puede hacer de ella. Más de mil científicos y expertos de inteligencia artificial y otras tecnologías han firmado una carta abierta contra el desarrollo de robots militares que sean autónomos y prescindan de la intervención humana para su funcionamiento. De manera que esta oportunidad de cuestionamiento en torno a la ética que hemos estado comentando con relación a la inteligencia artificial. Es un elemento importante de todo el cuestionamiento que se viene dando al uso de la tecnología de punta. Pero será hasta mañana cuando volvamos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.